Vamos a ver estas imágenes de cómo estos delincuentes se meten a una botica para asaltar a trabajadores y clientes. Es mentira. El que tiene armas te la sale para poner la cabeza. Por suerte, estos delincuentes fueron capturados. Ayrton Luera se encuentra en la zona para que nos pueda dar los detalles. Ayrton, adelante. ¿Cómo están, Claudia, Pamela? Así es, los botiqueros nocturnos, es como se denominaba esta banda delincuencial que asaltaba diferentes cadenas de farmacias y boticas en la zona sur de Lima, como ustedes ya lo han mencionado. La policía los ha ligado a 15 robos, Claudia, Pamela, entre boticas y farmacias. Surco ha sido víctima de 8 robos, 8 boticas en Surco han sido asaltadas por estos delincuentes. En San Juan de Miraflores, 1 y en Chorrillos, 6. El día de ayer por la noche, justamente, ellos intentaban asaltar nuevamente esta botica en la avenida Los Álamos, aquí en el distrito de Surco, porque ellos ya habían logrado robar en una oportunidad en este punto. Trataron de ingresar nuevamente para poder asaltar a la botica y llevarse todo, digamos, el dinero recaudado, pero ya la policía, a través de la dirección de inteligencia, los venía siguiendo. En este mismo lugar donde yo estoy parado ahora, estuvieron ellos detenidos durante toda la noche, enmarrocados en el suelo. ¿Cuál era su modus operandi, Claudia, Pamela? Llegar a estas boticas, farmacias, pedir algún tipo de medicamento, pedir atención, inyectables incluso, y luego aprovechar pues la distracción de las personas que estaban atendiendo para poder asaltar y llevarse todo a su paso. Como les he comentado, son 15 robos a los que han sido ligados estos delincuentes y también han sido ya identificados por la policía. Estamos hablando de Juan José García Soto y Marco López González. Ahí los vemos en el suelo, tirados, reducidos por la policía y con las armas de fuego que ellos llevaban para poder asaltar. Hemos conversado brevemente también con las señorita que se encontraba al interior de esta botica, que en ese momento está un poco ocupada atendiendo, pero ya ella nos detallaba que ellos ingresaron y cuando, digamos, son identificados por la mujer que estaba atendiendo en ese momento, la trabajadora, ella pues los reconoce porque, como les comentaba, ya habían robado anteriormente en esta botica. Entonces enciende la alerta para emitir, digamos, a la policía, pero ya la policía, a través de la dirección de inteligencia, venía siguiendo a este par de delincuentes, quienes finalmente pues cayeron en este punto. Ahora, nosotros hemos conversado también, Claudia, Pamela, con diferentes trabajadores de las diferentes boticas que están aquí justamente frente a la Panamericana Sur, y lo que nos detallan es que, si bien están contentos con esta acción que se ha realizado el día de ayer en la noche, piden que la vigilancia sea de manera permanente, porque los robos aquí son constantes, no solamente a los negocios, sino también a los peatones que pues toman sus vehículos aquí en la Panamericana Sur, Claudia, Pamela. Bien, Ayrton, lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Boticas y farmacias son el blanco de la delincuencia en esta parte de Lima Sur. Sabemos cómo operan, sabemos quiénes son, así que es ahí donde la policía tiene que trabajar. Gracias a Ayrton por la información. 8:20.